Muy buenas a todos, pues bueno, en este vídeo os vamos a explicar la fabulosa historia de Sigward de Catarina y además os enseñaremos a encontrar losa de titanita. Lo primero, nos tenemos que ir a Puente Desvencijado, en asentamiento de los no muertos, y como recordaréis, en esa zona había un atajo aquí a mano izquierda, pues vamos a usarlo para ir, una vez salido de este atajo, hasta esa puerta, esa catedral que hay, en la cual, una vez la abrimos, bueno, como veis aquí me están rompiendo el culo por todas partes, pero una vez la abrimos, aparece aquí nuestro amigo por primera vez, Sigward de Catarina, la primera vez que nos lo encontramos. Bueno, una vez despejada esta zona de enemigos, nos dice que tiene un problema y es que no puede subir hacia arriba. Es un pequeño puzzle con este ascensor que, bueno, básicamente en qué consiste, en que la plataforma tiene dos plataformas realmente, ¿vale? Él cree que solo puede ir para abajo, pero no. Hay un truco para poder llegar arriba y ayudarle con un enemigo que le está molestando. Lo que hay que hacer es darle al botón del ascensor, pero no bajar, sino quedarnos en la misma planta. Y conseguiremos que suba la plataforma que había arriba, ¿vale? Ese era el pequeño puzzle. Ahora sí, subimos y antes de llegar arriba del todo, veremos que hay un pequeño hueco. Aquí, pues aquí saltamos. Y veis que se le oye decir, ya está hablando. Nos lo encontramos aquí sentado tranquilamente al pobre. Y aquí tiene a su enemigo, aquí tiene un problema, que tiene un enemigo que pues bueno, pues no puede hacer, quiere pelear con él. Pues vamos a ayudarle, por ahí se está arrastrando por el suelo. Y pues vamos a ayudarle a Sigward a pelear con este miniboss, que es como un demonio de fuego. Y bueno, pues él, como veis, se lo toma con mucha calma hasta venir a ayudarnos, pero al final sí que aparece y por suerte, porque la verdad es que el miniboss para la zona y el nivel en el que nos encontramos, al principio del juego casi, pues no está nada mal, ¿vale? Una vez lo derrotamos, ayudamos por primera vez a Sigward, que nos da las gracias. Aparte, nos da un poco de bebida y pues la acción de brindar, ¿vale? Ya nos lo encontraremos hasta bastante más adelante, en la zona donde están los malditos diáconos. Y aquí Parches nos la juega disfrazado de Sigward, ¿vale? Pero en realidad no es Sigward, como veis. Es Parches. Aquí, pues lo que hemos de hacer en la Catedral de la Oscuridad, ¿vale? Una vez desbloqueadas varias zonas, justo aquí hay un pequeño ascensor en esta salida. Lo que tenemos que hacer es subir. Y justo donde, porque tendremos que ir justo donde nos tira Parches, pero al otro lado, ¿vale? Para poder hacerlo hay que ir por aquí. En ese ascensor que acabamos de coger, veis aquí hay una puerta que conduce a unas escaleras para subir a los tejados. Y de esta manera podremos llegar hacia la otra zona donde el maldito Parches se esconde cual rata traicionera. ¿Vale? Esta zona de aquí, no hace falta que os carguéis a este tío. Yo pues lo vi y me fui a por él, pero en realidad no hace falta que os lo carguéis. Lo único que aquí tenemos que hacer es avanzar solo un poquito más aquí a la izquierda y aquí nos encontramos con la zona que debemos usar, ¿vale? Subiéndonos por aquí, hay que ir con cuidado que hay algunos enemigos que bueno, tiran flechas y hacen bastante daño, así que pasad de ellos absolutamente. Y lo que tenemos que hacer es tirarnos justo en esa plataforma que vemos aquí abajo. Nos tiramos por aquí y sobre todo, no por este lado, sino por este de aquí, tenemos que hacer un saltito con cuidado de no carguernos y de tener bastante vida porque quita bastante la caída. Y aquí, después de matar a este gusano infecto, tenemos al otro gusano infecto a su lado, que es nuestro amigo Parches, como lo veis aquí. Que bueno, evidentemente, pues una vez más, cuando nos vea, como siempre hace, se sorprende y dice que no nos conocemos. Bueno, total. Aquí lo que tenemos que hacer con él ahora es... creo que se puede matar o no matarle, ¿vale? Yo no lo maté porque no me fiaba. Si lo mataba podría conseguir lo que necesito. Y con lo cual lo que hice es tradear con él, concretamente la armadura de Sigward, ¿vale? Aquí lo veis, vale bastantes almas, con lo cual que id con unas 20.000 almas aquí si lo que queréis es comprarlo. Creo que matándolo también nos la da, pero no estoy seguro. Con lo cual yo se la compré toda, ¿vale? Y desde ahí ya, con hueso de regreso, podemos volver a otra vez a la Catedral de la Oscuridad. Y aquí es justo en la entrada de la catedral, aquí justo a mano derecha,
veis que hay un, bueno, aparte de este enemigo, hay un pozo y ahí es el donde está pobre Sigwar en este segundo encuentro con él, ¿vale? Y lo que pasó es que Parches lo timó, le robó la armadura y lo tiró al pozo. Muy típico de nuestro amigo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues evidentemente devolverle su armadura, ¿vale? Se la arrojamos y pues nos lo agradecerá. Por fin se pone contento el pobre. Y bueno, nos dará, si no me equivoco, nos da otro gesto, sí, concretamente el de alegrarse. Y ahora hacia la siguiente zona para encontrarnos con él. Concretamente ahora tenemos que ir a Irithyll del Valle Boreal, ¿vale? Aquí habéis visto en qué hoguera hay que ir. Si os acordáis, hay una zona donde hay agua y un puente que accede a unas cocinas. Pues lo que tenemos que hacer es ir ahí, ¿vale? Por aquí, justo a la derecha de esta hoguera, nos metemos por aquí. Y en esta zona, pues bueno, hay unos enemigos muy pesados aquí en el agua, pero podemos pasar absolutamente de ellos. Por aquí es. Pasamos, ¿veis? Les hago la envolvente. Y pasamos de ellos. Y por aquí las escaleras. Llegamos a las cocinas que, pues, esta vez, habiendo ayudado al bueno de Sigwar, nos lo encontramos a él, que está completamente sobado al lado de la hoguera. En esta fase, en esta zona, lo único que tenemos que hacer, que es muy importante, es completar todos los diálogos, ¿vale? Hay un primero, parece que aquí está durmiendo, al final se despierta, no perdáis la esperanza, él se despierta y empezamos a hablar con él, nos da la bebida para brindar, brindamos con él y después de brindar parece que se queda callado, pero un poco de paciencia y volved a hablar con él, importantísimo, agotar todos los diálogos, ¿vale? Porque nos da la siguiente pista hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y ya nos habla de una capital profanada donde vivía Jorm, que será uno de los señores, ¿no?, de la ceniza. Entonces, bueno, y además él nos dice que hay una promesa que tenía que cumplir. Tenía que cumplir una promesa, ¿vale? Nos da pistas de dónde tendremos que encontrarlo la próxima vez, ¿de acuerdo? Así que, pues, lo que tenemos que hacer ahora, importante, ya en esa zona de las mazmorras. Antes, aquí esta zona era donde había un gigante muy grande que lo podemos matar, ¿vale? Yo lo maté a flechazos. Y en esa zona, justo pasando de todas estas ratas asquerosas, al final de este pasillo hay dos cofres, sobre todo el de la derecha. El de la izquierda es un mímico. Si abrimos el de la derecha, encontraremos una llave de la celda vieja. Importante, hay que tenerla para poder hacer la última fase de Sigwart. Y luego ya en la hoguera de la capital profanada, que es justo la que hay antes de llegar a Jorm, lo que tenemos que hacer es tomar este camino bajo las escaleras, que es el camino opuesto a donde está el boss, ¿vale? Y nos tiramos por este pequeño pasillo de aquí. Y justo por aquí hay un camino. Esto de aquí, si lo saltáis, no os pasará como a mí, no os caeréis. Yo caí aquí, tuve que evitar todos estos tóxicos, pero bueno, el camino es por aquí, rápidamente se puede llegar y subimos, pues, como veis, a lo que es unas ruinas olvidadas, ¿vale? Aquí hay un boss que lo maté yo más adelante, pero no hace falta que lo matéis para cumplir con la misión. Y aquí sí que hay este NPC, que es un mago, que os recomiendo muchísimo que lo matéis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para acceder a Sigwar, tenemos que es por aquí y si no lo matamos nos molestará, ¿vale? Que es justo aquí donde nos hemos cargado a este NPC, ¿vale? Que ahora voy para allí otra vez. Veis que aquí, si os ponéis enfrente, hay un hueco, hay una puerta. Cuesta de verla, si nos fijáis bien. Lo que hay que hacer es coger carrerilla, un pequeño salto, ¡pam! Y llegamos a lo que serían las celdas donde han cerrado al pobre Sigwar esta vez, ¿vale? Como ya tenemos la llave de la celda, como os había dicho, podremos abrirla. Y ¡oh, sorpresa! Nos encontramos a nuestro amigo, el Caballero Cebolla, pero además también encontramos el Anillo de Serpiente Dorada Codiciosa, que sirve para farmear más, ¿vale? Con nuestro amigo Sigwar, además, aquí nos dará algo muy importante también, que es nada más y nada menos que losa de titanita para poder subir a más 10 nuestra arma, ¿vale? Así que las misiones de nuestro amigo aquí quedan completadas. Le damos las gracias a nuestro amigo
Y bueno, antes de irnos, sí que deciros que si vamos hacia donde, hacia el boss, hacia Yorm, de esta zona, si todavía no lo habéis vencido, cuando hagáis todas estas misiones, lo que pasará es que cuando vayáis donde está el boss, que es aquí, os encontraréis que os ayudará Sigwara a pelear con él, con la soberana de las tormentas, la espada que hay, ¿vale? Si no, si ya lo habéis matado, ¿qué pasará? Que Sigwara ya no lo veréis, solo un alma, donde está el soberano de las tormentas, la espada que Sigwara tenía. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y adiós.